Bueno, Marcelo Díaz, qué placer. La verdad, yo te agradezco muchísimo por aceptar la invitación de recorrer Colonia. Nosotros, en realidad, nuestro viaje es un viaje gastronómico, un poco de aventura, pero siempre viene bien para un ignorante como yo, un poco de buena cultura. Además, sabemos bien que te gusta mucho el tema historia y sos un potencial profesor de historia a futuro, así que sos muy bueno también. Primero, bienvenidos a Colonia Sacramento, a este sitio que es patrimonio de la humanidad, monumento histórico también, obviamente, y siempre es un placer recibir. Estamos en este lugar, Muelle Sur, y yo ya me transporto a la parte histórica. Estamos en un lugar de historia por excelencia, es un lugar de donde es el ingreso al corazón de América. Estamos en Colonia del Sacramento, frente a lo que es Buenos Aires, nos separan 50 kilómetros. De acá puedo ver los edificios. Se ven perfectamente, y hoy en el atardecer va a ser espectacular también. Lo que vemos es puntualmente la Dársena al norte. Y bueno, es un lugar para disfrutar. Y para disfrutar, como vamos a disfrutar de la cocina del restaurante Muelle Sur. Una cocina que está basada en productos naturales, orgánicos, de aquí de Colonia. Bueno, pueden ver los quesos, este queso Colonia, que ay, la cuchilla le da hasta lástima cortarlo, por Dios. Mirá lo que son estos pancitos. Este es un pancito que hicimos casero, que hizo en realidad Leo, yo no hice nada. El Leo hizo un pancito casero y va a hacer unas brusquetas que les va a poner un poquito de alioli, los va a meter al horno para que queden crocantes y luego para acompañar la entrada, que va a ser una entradita de diferentes tipos de queso. Va a elaborar también una canastita de queso parmesano que la va a rellenar, por lo que escuché por ahí, la va a rellenar con algún tomatito cherry. Lo importante de esto de la canastita es bien fácil: queso parmesano, un sartén caliente y después tener cuidado que no se pegue en el borde. Utilizar siempre los cuchillitos o algo de silicona para que no romper el sartén, ¿no? Y acá cuidado, Leo, ay, mira, uy, qué bien que quedó eso, por favor. Mirá cómo está esa picada, me muero. No, es venir a Colonia y no comer estos quesos. O sea, a ver, hay dos cosas que tenés que hacer. Venir a Colonia es comer queso, visitar el casco antiguo, que es como cosas que no pueden faltar. Y ahora con la Plaza de Toros, que también podemos visitarla, que está tremenda. Mirá, estos tomatitos cherry que están acá son producidos en nuestra quinta orgánica. Estos tomatitos están con gusto a tomate. Me da gusto a tomate de verdad. Quesito parmesano. Bueno, el aceite de oliva, mirá qué detalle, el aceite de oliva también los producimos aquí en Colonia del Sacramento. Muelle Sur lo trae de productores locales y esto es un queso gambo con un alioli que, bueno, ¿qué te voy a decir? Por favor, me muero, se viene esta picada, por favor. Gracias. Upa, y sí, muchas gracias. Y bueno, si estamos en Colonia, evidentemente que lo que tiene que haber es queso, ¿no? Buen queso. Porque si estamos en Colonia otra vez, no comemos queso, no tuvimos Colonia. Ahora, preguntame qué tipo de queso es. Ah, no me digas que eso. ¿Sabés de historia? ¿Sabés de vino? ¿Sabés de queso? No, tampoco. No, tengo de chico, hacíamos queso. ¿Sí? En el campo un tiempo y hacíamos. Entonces el proceso. ¿Con qué tipo de vaca? No, con leche de vaca. ¿De qué vaca? ¿Cuál vaca? Holando. ¿Holando? Obviamente. Ah, el mejor queso es con Jersey. No, bueno, está, pero este es un tambo. Vamos a probar el quesito coloniense, este que tiene. Este que, según vos, si lo comés te queda pegado los perejiles en los dientes, ¿no? Exacto. Qué bueno que están los quesos acá. Yo todavía me quedo en Colonia comiendo queso nomás. Después tengo algunos serios problemas para pensar, porque el queso en realidad no me deja pensar. ¿Pero es una teoría tuya o es algo científicamente comprobado? No solo Colonia. Bueno, acá evidentemente cuando llegan los suizos, Carlen puntualmente a la zona de Nueva Helvecia y también sobre el arroyo Tarariras, que se sentó el hijo, viene a hacer la producción comercial de queso. Claro. Pero el queso también, en la época colonial, era uno de los productos también que se consumía, que venía, que no se realizaba acá por las condiciones mismas del ganado, sino que era también quesos que se traían de otros lugares, que ofrecía a una mesa en la época colonial también una variedad que era muy importante. Y más allá de los subproductos, de lo que es el ganado, acá se comía mucho también cecinas, lo que son subproductos, bueno, tocino, chorizo, las quiadillas.
y generaba también que el animal se aprovechara en todas sus formas. Pero el queso en realidad se produce en Coruña por la parte, por el litoral, por la pastura, ¿no? ¿O tiene alguna tradición? No, acá vienen los suizos en Colonia, son los que primero se van a asentar en lo que es Nueva Helvecia, Colonia Suiza en ese momento, y cercano a 1885 se asientan también parte de esa familia en lo que es la zona de Tarariras. Y van a generar estos productos que es a nivel industrial, no el queso artesanal de consumo doméstico, sino que van a ser en cantidades tales que se va a poder empezar a comprar queso a aquellos que no lo producían. En la lo que se puede llamar la primera ciudad de lo que es Uruguay hoy como país, ¿no? Claro, en lo que era la banda oriental en ese momento, este territorio, es la primera plaza fuerte y tiene una particularidad, es una plaza fuerte portuguesa en territorio español. Y eso es lo que hace Colonia que sea conocida históricamente como la manzana de la discordia. Claro. Durante 100 años, particularmente entre 1680 y 1777, se la van a disputar y va a ser sitiada 5 veces en ese periodo. Con diferentes resultados, hay una particularmente que es el sitio de 1734, que esta colonia se mantiene invicta, pero si no, todo aquello que lograban los españoles por las armas, los portugueses lo recuperaban por la diplomacia. Ahí va. Y así pasa sucesivamente hasta ese último sitio, el de 1777, que es donde Ceballos, que fue el primer virrey del Río de la Plata, conquista Colonia definitivamente para los españoles. Qué bien. Y vamos a hablar un poco de gastronomía de la época, que me interesa saber qué comían en realidad. Porque yo me imagino que venían del Mediterráneo, no sé, comiendo pescado de todo tipo y llegan acá y se encuentran con un territorio totalmente diferente. Yo leí por ahí que comían muchos lobos o el que llegó primero fue un tal lobo. ¿Cómo era la historia? Bien, ahí de las dos cosas, ¿no? Puntualmente, porque yo siempre digo que Colonia del Sacramento era una plaza militar compuesta por una guarnición militar, soldados, y después se le va agregando el poblador civil, que le va a dar también ese toque romántico en las historias, las señoras con sus peinetas, pero primero no, primero era plaza militar donde había soldados. Esos soldados destacados a la parte más austral del mundo, a la última fortificación que tenían los portugueses, y también estaban condenados a sufrir lo que era Colonia en ese momento. Y claro, ¿y qué comían? Yo me imagino que se comían entre ellos, porque cuando llegas acá, te encontrás, porque llegaron a la isla San Gabriel, ¿no? A la isla San Gabriel es donde llega Lobo, pero también donde llegan todos los exploradores. Ya desde Solís en 1516, luego en 1520, la primera circunnavegación del mundo, Magallanes. Es que se lo morfaron. Bueno, a Solís muere, sí, en estas tierras, y los caribes, los guaraníes, que hacían la antropofagia, se lo comieron. Y entre tanto Solís, antropofagia y todas estas cosas que nos está contando, nos está ilustrando el historiador Marcelo Díaz, nos venimos a la cocina acá con el Leo
El Leo, bueno, empezó a preparar las verduras con lo que ya vimos anteriormente, el mochuelo, que pesca fresca, que sacaron acá en el Río de la Plata, aquí en Colonia, que hay mucha pesca artesanal. Y el Leo está preparando las verduritas con un zapallito, zanahoria, algún pedacito de berenjena, un boñato, y le pone un toquecito ahí con la remolacha y lo va a llevar al horno. Sí, 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 me imagino que ahora con un poquito de aceite de oliva, horno 220 grados, 40 minutos. Y bueno, está, y acá nos rompemos la boca. Mirá cómo está este mochuelo, mirá. ¡Pa! Por favor, Leo, me muero. Es un mochuelito, por Dios, está divino, por favor. Bueno, y a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, claro, acá tenemos los lomitos, mirá, le va a poner vinito, sí señor, qué barro, uva, uva, epa, Leo, cuidado los dedos. La magia, de la cocina, sí señor. Pimienta ahora, pimienta, otro poquito de vinito tanat. Y lo del fuego, atenti con esto, con lo del fuego, que no es solamente para que se vea lindo, en realidad lo que hace el fuego es que cocina, lo sella de una manera pareja y rápida. Es por eso también que, aparte de que queda lindo, está bueno hacerle un poquito de fuego saltos. Y acá estamos sirviendo el mochuelito con un poquito de verduritas al wok y un toquecito de soja. Y aquí en esta cocina que Leo demuestra su arte, su calidad, su amor por lo culinario. Es una cocina que estamos en el Yacht Club, en el muelle de Colonia del Sacramento. Es un restaurante con una vista privilegiada, un lugar prácticamente que único, te diría, en lo que es Colonia, ¿verdad? Por la ubicación que tiene. Y bueno, mirá lo que es este plato, ¿no? A ver, estamos a una altura de una gastronomía de primer nivel. Acá estamos, estos son unos lomos, una salsita de taná que ustedes vieron ahí como Leo las prepara, con un toquecito de pimienta negra. La verdad que es una cocina de un alto, alto nivel. Y con una compañía inmejorable, Marcelo Díaz, debe ser uno de los de las personas que más sabe de la Plaza de Toros. Tiene varios libros escritos, que nos va ilustrando, nos va contando, nos va nos introduce dentro de Colonia, del presente de Colonia y también del pasado, que el pasado siempre es tan importante para poder entender el presente y poder proyectar el futuro. Así que creo que con Marcelo tenemos la suerte de tenerlo acá, de disfrutar de esta tremenda cocina del Leo. Por favor, Leo, dejate de ponerle detalle a esos platos. ¡Ahí vienen! ¡Qué historia, ni qué historia! ¿Qué más hablar de Manuel Lobo y no sé qué con toda la comida? Con lo que se ha evolucionado gastronómicamente en este país, por favor. No, la verdad que espectacular. Che, y hablando un poco de lo que fue, de lo que es y lo que posiblemente va a ser, ¿no? De Colonia. ¿Qué ves vos que haya quedado de lo que era Colonia en ese momento, cómo fue evolucionando, lo que es hoy y lo que pensamos que viene hacia un futuro muy cercano? Atravesando un poco también por este momento que está pasando el Uruguay, de ya casi post-pandemia se podría decir, pero todo esto que nos ha dejado, ¿no? La Colonia es un proceso histórico, pero también un proceso fundamental en el cambio ese de modelo de pensar un sitio como un sitio patrimonial y aparte como un sitio patrimonial que es patrimonio de la humanidad. Eso es el gran desafío, la gran responsabilidad que se tiene en Colonia, que ya antecesores nuestros supieron tener esa visión a futuro y disfrutamos lo que ellos pensaron hace 50 años atrás, lo disfrutamos ahora. Pero hay que tener presente que UNESCO nos manda recomendaciones, que hay que mejorar, hay cosas por mejorar, cosas por mantener. Disculpa, yo veo eso, capaz que no sé si está bien que lo diga, pero eso es una mirada distinta. Cuando yo llego a Colonia veo una Colonia muy cuidada, veo una Colonia protegida, un espacio donde realmente se cuidan los edificios, las calles, pero también veo otra parte de Colonia que me ha pasado de caminar por algunas calles donde realmente no siento que tenga el mismo énfasis en cuidarlo, ¿no? Y no deja de ser también parte del barrio histórico. Claro, bueno, eso es parte también de la gestión, que es responsabilidad nuestra, del Consejo Ejecutivo Honorario y de la Intendencia, donde, o sea, es responsabilidad de todos, en realidad, todos somos, es de todos, no es de una parte. Humanidad, o sea. Y bueno, lo que se trata de hacer en la gestión es mejorar esos temas que están mal,
a nosotros lo que nos llega obviamente, que son todo problemas, y uno tiene que tener la solución y buscar la solución si no la tiene. ¿Por qué? Porque es una visión mundial la que se le da a Colonia, donde tenemos muchísimos extranjeros que vienen anualmente, evidentemente que la pandemia ha afectado también, pero tenemos cosas para mejorar. Este es un momento ideal para que, primero, las 11 recomendaciones que teníamos de la UNESCO las pudimos levantar, o sea que se ha hecho un trabajo importante, hay que seguir ese trabajo, y es fundamental también integrar, como nos pide UNESCO, que no solo sea el barrio histórico, que sea integrar las islas, la bahía y la zona del Real de San Carlos. Colonia, barrio histórico, con también este polo de atracción que es el Real de San Carlos, evidentemente que es de la época colonial también, de 1761, pero en 1910 se desarrolla el complejo Mianovich, establecimiento Real de San Carlos, donde está la Plaza de Toros, el frontón Éuscaro, el hotel, el muelle, la usina y todos aquellos espectáculos que rodeaban un emprendimiento turístico. Y bueno, y ahora es el momento de aprovecharlo. Si sabemos aprovecharlo, vamos a tener un buen presente y vamos a generar un buen futuro. Pero no podemos quedarnos en esa historia romántica de que fuimos campeones del mundo. Claro, exacto. Y creo que Colonia tiene todo como para poder hacerlo, porque realmente es un departamento, más allá del barrio histórico y lo que es el centro, lo que es Colonia del Sacramento, bueno, es un departamento que está absolutamente rodeado de naturaleza, tiene un potencial gastronómico muy fuerte. Hay emprendimientos que se están llevando a cabo de una gran magnitud, donde da mucha fuente de trabajo. A mí me parece que Colonia, es como decís vos, creo que tiene un próspero futuro, y bueno, habría que saber mirarlo y aprovecharlo, ¿no? Yo pienso exactamente igual que vos. Tenemos el tema del vino, de los quesos, los olivares, más allá del turismo, lo lindo que es Colonia para visitarlo, las diferentes opciones que tenés, tanto en lo que es la parte hacia Carmelo, Nueva Palmira, pero también lo que tenés en la zona este, las playas, o sea, hay diferentes componentes. ¿Qué nos está faltando? Bueno, es lo que tenemos que realmente tratar de observar y qué ofrecer. A veces decimos, viene una familia a Colonia y es todo cultura. Pero tenés que tener un entretenimiento también para poder mantener a un niño. Claro. Ahora hay otras opciones, hay paseos en barco, tenemos otras opciones que sería bueno desarrollarlas. ¿Y vamos por qué? Vamos por la visita a la isla de San Gabriel, que es un paso fundamental. Es también monumento histórico, es parque nacional, ahora no se puede visitar. Y la idea del Consejo Ejecutivo Honorario es que se abra para visitas en forma ordenada. Y luego tenés otro polo de atracción. Vas a llevar Plaza de Toros, isla y barrio histórico. Sería muy bueno. Lo que ya te digo que es un monumento es el punto de la carne del Leo que está. Oh, tienes razón. La que estás probando vos. La que estoy comiendo hace rato. Así que vamos a entrar. Porque... Dale, vamos arriba. Esto no es tasajo, convengamos. No. Y mi querido Marcelo, ¿cómo va a ser tasajo? Yo la verdad te digo que me hubiera encantado vivir en la época donde se podía comer tasajo, se comía mucho bacalao. En realidad se conservaba la carne de otra manera, los alimentos eran consumidos mucho más rápido por el tema, no había forma de conservación. Era un lindo momento, pero a mí déjame con este panqueque de manzana que está haciendo Leo, que por favor no te lo cambio por nada. Mirá lo que es esa masa, doble masa, manzana al medio, abajo manteca, una espátula siempre de silicona para que no se pegue, y bueno, ahí está. Tremendo panqueque que nos vamos a comer con el historiador Marcelo Díaz, preparado por Leo Besonar, que nos permite estar acá adentro, nos permite estar acá ahora molestándolo con las cámaras, los ruidos. El Leo muy concentrado en su trabajo. No habla el Leo, es increíble. Hay que hacer silencio. El Leo no habla. Así que es buenísimo. Opa, y acá, mira, le va a poner un poquito de ron caliente, que es el ron que le va a dar ese toque que me encanta. Con ese amargor que tiene el ron. Mira, uva, magia, magia, magia. Leo Besonar, pura magia.
Leo Besonar. Besonar, me encanta el apellido porque ustedes saben que yo tengo muy mala memoria y con los nombres estoy bastante perdido. Muchas gracias, Leo, por recibirnos en tu cocina. La verdad que vimos un monstruo, en la cocina. Sí, 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 sinceramente. Espero que les guste la comida. Me encantó lo que hiciste, me encantó la manera que te moves en la cocina, el orden que tenés, cómo te manejás. Casi no hablás, eso es muy importante para los cocineros, no hablar en la cocina, muchachos. Concéntrense en lo que tienen que hacer y déjense de tanta chacha, ¿no? Y dejarse de mirar. Dejarse de tanta pava. Bueno, Leo, la verdad, un placer. Muchas gracias y gracias vamos a degustar esos platos. Sí. ¿Te parece? Ojalá que les guste. Gracias. Uy, muchas gracias. Todo muy rico, la verdad. Decirle al Leo de mi parte que es un capo. Me encantó toda la cocina que hizo. Bueno, de verdad, muy bueno. ¿Sí? Bueno. Y el servicio también muy bueno. Voy a volver. Voy a volver. ¿No? ¿Vos qué decís? ¿Volvemos? Sí, hay que volver. Yo te había dicho que sí, que el Leo era muy bueno. Espectacular. La verdad que me quedé corto. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Gracias. La tauromaquia en Uruguay ocupó un lugar que actualmente lo ocupa el fútbol. Era pasión de multitudes. ¿Tanto? Sí, era así. En Montevideo, en la Plaza de Toros de la Unión, con 12.000 espectadores. Colonia, con 8.000, pero en la corrida inaugural ponen 2.000 sillas más y vienen 10.000 personas, ya que el atractivo era realmente importante. Ah. Era un complejo turístico que las corridas de toros, que en ese momento se llamaban Ferias de Sevilla, ¿por qué? Porque no se mataba el toro, era espectacular. Y acá, ¿quién desfila? ¿Quién hace esa corrida inaugural? El Messi de los toreros. El mejor torero del mundo en la primera década. Para el padre, que el abuelo de Messi tiene que ir a torero. ¿Qué me está diciendo? Sí, Messi tiene cuerpo de torero. Porque es chiquito, si vos chico, exacto. Hay que lidiarla, Juanpa. Hay que estar preparado. Y en este caso, Ricardo Torres, conocido como Bombita, era el mejor torero en la primera década de 1900. Y es el Messi de los toreros, claro, el que inaugura el plazo. Me imagino hoy, trayéndolo más o menos a la actualidad, Messi como enfrentarse al pelado Peña. Exacto. Poner una cosa. Exacto, una cosa más o menos en esa comparación. O un indio Olivera, para aquellos que somos manchas. Ahí va, un indio Olivera. No, inclusive los toros eran los mejores toros del mundo. 23 ganaderías españolas, 15 toreros españoles, 181 toros fueron los que pisaron el ruedo y utilizados en diferentes actos, pero jamás se mató un toro. Eso leí por ahí, que nunca se había matado un toro en la plaza de San Carlos. Estaba prohibido por ley desde 1890 y en ninguna plaza de toros del Uruguay desde esa fecha se podía matar toros. Sí, en 1935 salió una ley con una excepcionalidad para el departamento de Colonia que autorizaba a las corridas de toros, a matar toros, pero ¿qué pasa? Tenemos en ese momento la Revolución contra Terra del 35, que acá hubo un combate muy importante cercano a Colonia, que es Paso Morlán, y también la Guerra Civil Española del 36. Y no vinieron toreros ni toros de España, y eso nunca se llevó a cabo, pero estaba autorizado para matar toros en Colonia. Así que bueno, una de las cosas importantes es que en esta plaza jamás se derramó sangre de toros. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí y para todo el equipo ha sido un enorme placer poder compartir contigo esta tarde, bueno, más allá de la comida que estuvo buenísima, todo tu conocimiento, poder transmitirlo a los televidentes, a nuestros seguidores de Mesa Libre, fue un gran honor y un placer que realmente te lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Yo te agradezco en nombre de Colonia, que se acuerden, que vengan, que nos visiten, bueno, que somos parte de esto que es de todos y bueno, que lo disfrutemos. Así que es un placer recibirnos y es un honor también compartirlos con el equipo que es bárbaro. Y ahora vamos a ver quién es el más rápido para ver quién se come este. Esto es sencillo. El invitado me imagino que tiene que tener un privilegio. Todo suyo. Muchas gracias.